Bueno chicos, hoy vamos a trabajar la lección 1.6. La función es y igual a menos a x al cuadrado. ¿Qué significa que a sea menor? Pues hoy vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Cuando yo tenga una expresión negativa, la gráfica va a tener un comportamiento bien singular. Bien, nuevamente me voy a basar en la estándar, con las características que hemos venido señalando. Recordemos, es una parábola abierta hacia arriba. Mire qué linda. Con vértice en el origen, parábola abierta hacia arriba, con eje de simetría en el eje de las Y, con su respectiva tabla de valores. Es la que ya conocemos, la chica de siempre, ¿no? Va a ir desde menos 3 hasta 3. Los valores pueden ser más, pero el libro de texto nos está sugiriendo estos y vamos a pegarnos al programa SMATE lo más que podamos. Bien, esta es la estándar, la que hemos conocido, con la que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Veamos qué va a suceder ahora cuando el valor de A sea negativo. Es decir, yo voy a tener la expresión Y es igual a negativo. Puede usted escribir el 1 si usted quiere, pero el programa lo comprende. X cuadrado. Veamos qué está pasando. Me voy a alejar en la gráfica ahora. ¡Ajá! ¡Ojo! La azul es la estándar. Mire lo que pasó con A negativo. Esta está abierta hacia arriba, pero la otra está abierta hacia abajo. ¿Mire? El eje de simetría para ambas siempre es el eje de las Y. Siempre. Pero una está abierta hacia arriba y la otra abierta hacia abajo. Pidamos la tabla de valores y analicemos su tabla de valores. Vamos a ver qué está pasando en la tabla de valores. Ahí lo tenemos ya. Voy a acercarme al gráfico para que observe los pares ordenados. Voy a tratar de acercarme lo más que pueda. Oye, se me metió esto, ¿eh? A ver, ahí está. Vamos a ver, tal vez logro acercarme mucho más. Vaya, miren qué bonito. ¿Qué pasó? Ambas tienen como coincidencia su vértice en el par ordenado 0,0. Cuando usted vio el problema inicial en su libro de texto, a usted le dice que complete la tabla. Ya la tenemos acá. Ese es el literal A. El literal B dice que ¿cuál es la similitud? La similitud es que tenemos el mismo vértice, pero también quiere la diferencia. Una de sus diferencias es que una va hacia arriba, abierta hacia arriba, y la otra abierta hacia abajo. Y luego quiere que comparemos los valores de Y para ambas expresiones en los valores de menos 3 y 2. Veamos. En menos 3, en la estándar es 9 positivo, pero en la que tiene negativo A es menos 9. En el valor de 2, en la estándar vale 4 y en la negativa vale menos 4. ¿A qué se refiere esto? Vale, es bien fácil. En la estándar este punto es 1,1. Cuando A es negativo, este punto se vuelve 1, menos 1. Aquí es 2,4 en la estándar. Y aquí se vuelve 2, menos 4. Es decir, este va hacia arriba. Este va hacia abajo. Que es la forma más sencilla de explicar, ¿verdad? Repitamos sus similitudes. Ambas gráficas pasan por el origen en el par ordenado 0,0. Ambas gráficas son parábolas. Miren.
Y ambas gráficas tienen el eje de simetría en Y. Esas son sus similitudes. Diferencias. Ambas gráficas no coinciden. Una está arriba y la otra está abajo. Es decir, no se montó una sobre la otra, ¿verdad? No coinciden. Al observar la gráfica Y igual a menos X, es esta la roja, vemos que es una opuesta, ¿verdad? Es la contraria, es su reflejo. Por tanto, el opuesto negativo del valor de Y igual a X al cuadrado, cuando X vale menos 3, ocurre también cuando X es igual a 2. En general, el valor de la función y igual a menos x al cuadrado, que es esta roja, es el negativo del valor de la función, ¿verdad? Bueno, el concepto nos dice que si a es un número mayor que 0, entonces para elaborar la gráfica y igual a menos ax al cuadrado con a menor que 0, se multiplica por menos 1. Todos los valores. La función y igual a menos a x al cuadrado es una reflexión, pero en este caso con respecto al eje de las x de la función. Bueno, eso es todo por el día de hoy en esta lección. Recuerde hacer sus lapicitos, puede hacerlo utilizando este programa para que la situación le sea más fácil. Los veo la próxima, chicos. Bye, bye.